Soy Sara Rosales, pintora argentina, nacida en Mendoza. Yo vengo de un hogar donde yo creo que me dediqué a, a pintar justamente porque mi mamá y mi papá les gustaba muchísimo el teatro y la música. Además mi mamá era modista y yo me acostumbré a trabajar con, con tizas, con colores, con tizas de sastre. Este, me gustaba cómo mi mamá diseñaba, era, ella era diseñadora, no solamente hacía, cosía, sino que diseñaba sus modelos. Este, todo eso me, que yo lo veía, me, me, vio, me dio la base de, 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 del buen gusto, porque veía cómo mi mamá trataba de conjugar también los colores y los adecuaba a las personas bueno me fui muy amiguera siempre tengo amigas es un lujo decir que tengo amigas de la infancia amigas del barrio este del secundario amigas que me han acompañado ya en la carrera artística y los compañeros de sueño soy una persona tan normal tan normal que he amado mucho y he sufrido como habré hecho sufrí yo también, como es este, y bueno, soy una persona como es este, yo creo que normal, no, no, no tengo nada que no pueda tener un ser humano normal. Tengo dos hijos maravillosos, cuatro nietos, este que les tocó esta mamá. Y una mamá que quiere la felicidad de ellos por sobre todo. Este uno siente el síndrome del nido vacío a medida que pasan los años, pero también se da cuenta que ellos están realizando continuamente como tengo nietos grandes que también este uno de ellos ha seguido una carrera artística, baila. Entonces, este me siento reflejada, es lo, es lo que uno va dejando, esa, esa herencia. Y si me preguntas a qué le tengo miedo, supongamos, es al olvido. Le tengo miedo al olvido. Por eso debe ser que me preocupo tanto en, en dejar hasta notas escritas. Yo tengo una biblioteca muy grande. Entonces yo escribo mensajes que algún día cuando yo no esté... Y alguien por curiosidad quiere abrir un libro, se va a encontrar con notitas mías de distintas épocas. El, los grandes maestros de mi vida, eh, por empezar, fueron mis padres, los tuve como es este en mi casa. Fueron los que me enseñaron una conducta, el, el respeto. Este, luego la, siempre eran la, las escuelas en, antes era mucho respeto por la maestra que era como la segunda mamá siempre elegías alguna maestra que era la que te marcaba y en el secundario también luego cuando ya me definí porque yo iba al colegio universitario central y ahí tuve nada más ni nada menos de en las materias, supongamos, de dibujo y pintura que teníamos. Teníamos las hermanitas Antonacci, las grandes ceramistas también de, de, estaban en la universidad, este Beatriz Capra y Ricardo Carrieri, grandes escultores y profesores de la universidad. Entonces siempre me decía a mí Beatriz Capra que yo tenía mucha inclinidad y facilidad para hacerla, para trabajar en arte. Entonces por eso todas las cosas me fueron llevando y son recuerdos hermosos porque ya en la escuela secundaria hablar con ellos me parecía como es este, ya ella misma me invitaba a muestras. Yo creo que, que con 15 años, eh, que un, después me di cuenta la magnitud, quién era Beatriz Capra. Y bueno, me empezó, me empecé a gustar tanto que después fui, empecé en la Escuela Provincial de Bellas Artes. Este, tuve maestro Dardo Retamosa en primer año, Selva Vega y Carrizo, como es en escultura. Eh, seguíamos eh, marcando no supongamos Hernán Aval este, profesores y después ya los, los amigos de esos profesores que uno cuando estudia y ve que se juntan supongamos este, los grandes maestros como ser Roberto Azoni, Sergio Sergi, eh, Domingo Santarone este, Hernán Naval, Carlos Alonso, Sovich, Santángelo. Entonces, uno, Gladys Gravalle, que hablábamos hace ratito de, de ella, ella estudiaba y empezó también pintura en la Escuela de Bellas Artes. Después ella siguió teatro. Este, y bueno, estábamos nosotros nos permitían, el bar que está enfrente, en la calle Pedro Molina, este, enfrente de, de la escuela de Bellas Artes, bueno, ellos se juntaban a hacer una picadita, siempre con un, con un vino, y nosotros nos sentábamos así como en segunda fila, y, y era un silencio, nosotros no hablábamos, escuchábamos lo que hablaban ellas, nos nutríamos de, su, de sus experiencias. Y Roberto Azoni era un gran seductor como Sergio Sergio. Era esos maestros que miraban así como este, le, te hacían sentir cómoda, bien, muy educado, pero hermosa persona, hermosa persona. Y bueno, después uno empieza a volar, este, siempre con inseguridades. Y hasta el día de hoy tengo grandes inseguridades y yo creo que yo lo diría que es, que es bueno tenerlo porque es lo que me obliga a rever todos los días lo que estoy haciendo yo cuando voy a exponer tengo mucha inseguridad hasta el momento de la muestra cuando ya estoy inaugurando que siento que viene la, la gente que quiero que me acompaña entonces es, es muy importante, me siento, me siento bien, me siento bien. Pero es el día a día, trabajar continuamente. Ahora hay otras motividades, supongamos, me preocupa mucho como, como persona, como mujer de este tiempo también, las luchas que hay. Veo cómo es las chicas jóvenes luchando por sus reivindicaciones, me parece, me parece, me parece lindo, me parece fuerte. Este, creo que la, la mujer siempre fue como este, la que cuidaba el fuego, desde la época de las guerras, de las cruzadas. El hombre iba a las guerras, a la conquista. Y la mujer se quedaba como este cuidando el fuego. Siempre siempre he tenido, eh, me he llamado poderosamente eh, la, la atención, supongamos, no sé, tengo un, un ideal así de, 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 de ropajes, de, en el ornato, este, cómo voy y, y creo que casi todos los pintores en realidad pintan este, figuras asexuadas, mujeres. Pero en el caso mío, por el ornato, por la forma, porque yo trato de, de que haya una cierta comunicación con el espectador, entonces me consideran como este que, que pinto especialmente mujeres. En realidad creo que puede ser una proyección de mí misma, que es lo que uno trata de quedarse, que, que algo mío quede en el otro. Yo creo que es eso también. Y las distintas etapas sí, yo he trabajado quizás con algunas veces insistiendo más en el dibujo, otras veces más en el color. Después tengo muchas series. Las series de las mujeres sin rostro, las mujeres luces y sombra. Este, damas y damitas que era toda relacionada, supongamos, a los, a, los, a los niños cuando tratan, están en esa transición. Un montón de, de, de niños así con, con zapatos grandes, <laughs> todo cuando se pintan los chicos así, pero eh, hecho así en distintas figuras. Es un desafío la tela en blanco, o una hoja, o, o un papel es un desafío, hay una cierta timidez mezclada con una actitud lúdica hasta que hago el, el primer trazo. Este es un empiezo siempre empiezo a, a esbozar supongamos una cabeza, siempre, siempre es una, una cabeza y después así, pero casi no, no, no continuo, sino con línea suelta más o menos las manos lo que quiero nunca es lo definitivo pero empiezo es mucha atención que tengo siempre con la cabeza y las manos y me moviliza mucho supongamos este estar a, estar a solas así es una es un acto es como un acto de amor Estás sobre la tela y no sabes primero que, cómo empiezas a avanzar con ella. Entonces, son como las relaciones humanas, por eso yo, yo insisto siempre que trabajar en un cuadro, en el caso mío, es como un acto de amor. De acuerdo a lo que te va exigiendo, te va demandando, uno va avanzando con los colores, con las líneas, con las formas me conmueve como es este, los niños, el hambre, el abandono, no puedo, me, me conmueve muchísimo ver un, cualquier persona, para mí no tendría que existir el sufrimiento y sin embargo, algunos dicen que es bueno, que es saludable pasar por por eso, porque después uno aprecia más la felicidad. Pero no, a mí en estos momentos me, me conmueven muchas cosas, supongamos el desamparo. Entonces, uno cuando ve cosas así, como ahora, supongamos lo que tenemos, lo que hemos vivido esta semana, eh, esa tragedia de de esos jubilados que fueron contentos a, a, a pasear, a pasar unos días y, y bueno, fue una, una tragedia que y me tocó de cerca porque tengo una, una amiga que van sus padres ahí. Entonces me, me afectó mucho porque ella incluso me dijo, fui a despedir a, a mi mamá y a mi papá, y así que te podés imaginar que por lo menos 10 días van a estar disfrutando y qué sé yo, y a las 24 horas era otra noticia y me fue un sacudón grande. Y después ya a esta altura de mi vida porque yo uno va creciendo en todo en todo sentido. Este va notando las ausencias. A veces como es este alrededor de la mesa y menos sillas también. Uno tiene que acostumbrarse este, a los silencios, a los recuerdos. A mí, supongamos, cuando mi mamá no estuvo más, yo siempre me preocupé, pero muchísimo, por recordar su risa y su voz. Era una. Una cosa que me lo, lo mantenía y hasta el día de ahora, y su perfume. Y medio me, me como que yo, yo le pongo humor porque soy irónica. Yo utilizo mucho la ironía para como una mascarilla de defensa. ¿no? Este, yo siempre digo cuando a uno lo empiezan a a distinguir, a nominar y a premiar, este, porque a mí me ha pasado también, es porque yo digo, bueno, ya debo estar cerca de algo, ya estoy, ya cuando empiezan los reconocimientos tan seguidos, este, trato de ponerle humor, pero yo digo, bueno, es así, este, porque yo también fui como este, cuando tenía la mitad de mi vida también veíamos una persona, decíamos, ay no, lo tenemos que reconocer, tenemos ahora que está en vida. Entonces yo le pongo ese humor, pero cuando le piden, supongamos, los antecedentes para fundamentar la, la nominación, me doy cuenta que sí, he trabajado mucho, he trabajado mucho por, por los artistas, por la gente, he abierto muchos espacios. Y siempre cuidándole la, la dignidad al artista. Mis cuadros no son míos. Mis cuadros son míos mientras están conmigo, en la intimidad mía. Una vez que él va otra mirada, yo el, el, el error más grande es ponerle un título, yo le tengo que poner un título por una disciplina, por algo. Pero nada, nada, si yo, yo te pregunto, supongamos, este, ¿qué ves en una obra mía? Va a ser muy distinto a lo que yo hice, ¿por qué? Porque pasa por tu alambique, por tu sensibilidad. Y de acuerdo como es este a tu estado emocional, es lo que vos vas a ver. Entonces, mía es la, la energía que está impresa ahí, porque cada, cada cuadro hay algo que sin querer lo, lo hacemos. Nosotros vamos a cualquier museo, inmediatamente, automáticamente bajas el tono de voz. Nadie te dice no hay letrerito, no hay nada, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque cada cuadro, para cubrir toda la superficie, el artista tuvo que imprimir su energía en cada pincelada. Entonces cuando uno va a los museos eso está lleno de energía. Y automáticamente uno baja la voz. Ahora nadie dice por qué. Es, es, es buena la gente. <laughs> es buena. Este, sí, me alegra, me alegra como es este... Cuando he expuesto en otros lugares, eh, me he sentido muy contenta ¿no? de tener obra en otros lugares y que la gente se interese. Pero también lo digo, me gusta mucho eh, cuando yo tengo acceso, supongamos, acá, en, el, en mi medio. Yo siempre digo, yo prefiero ser Sara Rosales acá, en mi Mendoza, y no una gota en el mar. Bueno, yo era directora de cultura del departamento de Guaymallén. Entonces el intendente en ese momento, porque me veía tan apasionada, yo puse en funcionamiento el cine recreo. ¿no? Y con mucho, con mucho éxito hacía como una autogestión y buscaba muchos, eh, eh, gente que me ayudara. ¿no? Entonces parece que soy buena en eso porque me seguía muchísima gente. Yo hacía como este grandes proyectos porque la gente me ayudaba, empresarios, bodegas y todo. Fue una, una época muy linda. Entonces el intendente me dijo, si no, eh, me gustaría que, eh, que estara en la legislatura. Pero yo puse también mis condiciones. Le dije: Yo no, no quiero, como es este, letreros míos eh, en ningún lado, porque no, 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 me, no me gusta, porque yo no sé hacer. Eh, lo mío era gestión, y quise que fuera una gestión. Quería saber por qué, supongamos, este, los presupuestos que primero se recortan son cultura y educación. Entonces, yo quería bregar por todo ese tipo de cosas reivindicar todo eso. Entonces pedí, como es este, no, no salir los, los letreros ni nada, no, no, no quería, yo quería gestión. Y me acuerdo que en primer lugar iba Carlitos Aviagle. Y nada, y él me escuchaba, ¿no? me dijo, pero ¿por qué Sara? Y le digo, porque quiero que sea así. Y, y me lo aceptó, me lo aceptó, era Jorge Alberto Pardal, lamentablemente no está. ¿No? Y bueno, fue una experiencia, como es este, es difícil, pero es apasionante. Yo me sentí muy útil. Eh, estábamos con, con un equipo de gente, eh, se creó la, ahí, la Secretaría de Cultura, porque antes era, supongamos, cultura, deporte, turismo, y la persona que estaba, que venía de antes ahí cuando llegaba algún expediente, especialmente de cultura me decía, este, bueno, ¿por qué no lo trata por ahí? Porque parece que viene alguien, alguien quiere algo de cultura. Y a mí eso me desesperaba. Entonces, eh, intenté, como es este, fundamentar el por qué tenía que haber una secretaría de cultura sola y bueno y ahí mismo también este, armé lo que se llamaba la Legislatura junto al Arte que ahora también están haciendo exposiciones pero en ese momento en un momento muy especial entonces dije la, creé un espacio para hacer exposiciones era la Legislatura junto al Arte y Eliana Molinelli por la paz bueno Estuve trabajando, en la, terminé la muestra mía, la mansión Stoppel, que fue de febrero a fines de marzo, este y ahora estoy preparando otra. Yo pinto continuamente, entonces ahora estoy trabajando para una muestra posiblemente en Buenos Aires, ya no, me va con otra con otra escultora maravillosa posiblemente sea para fin de año o a principio del año que viene. Así que bueno, estoy esperando la confirmación de, de fechas nada más. La rutina mía es, bueno, yo tengo dos reinas en mi casa, que son dos perritas de la calle, pero con, como yo las trato como unas reinas, ellas se comportan igual. Entonces el que va a mi casa tiene que... Este juego, me levanto temprano, juego como es este, con, porque me, me, me exigen jugar, me siguen a todos lados. Entonces tomo el desayuno, leo todos los diarios por internet, eso me gusta estar informada, me gusta estar informada, me gusta saber lo que pasa. Este, no solamente a, a nivel político, social, sino también cultural. Me gusta lo, la, la movida cultural. Me interesa mucho. Este, soy una apasionada de, cada, de lo que hacen, supongamos, los músicos, los actores. Yo necesito todo aquello que me conmocione. Todo. Leer un libro y yo sentirme protagonista. Ver una obra de teatro y... y Sentir un, supongamos, quiero ir a ver Carmina Burana ¿no? Entonces siento esas voces de tenores y sopranos y me encantaría hacerlo Bueno, y esto, escucho música Especialmente Mozart, porque soy una enamorada de la música de Mozart eh, Soy guaranga porque lo pongo a todo lo que da para que escucharla en todos los rincones Donde esté por mi casa para escucharla este, bueno, siempre vienen algunos de mis hijos y sigo pintando, pinto un rato a la mañana, después a la tarde, empiezo a pintar como a las 4 de la tarde, por ahí hasta las ocho y media, 9. Antes era más noctámbula, ahora no, ahora me cuido un poco, así que antes no, empezaba como a las 5 y era, era hasta las 3, 4 de la mañana estaba. Entonces ahora tomo la parte de la mañana para pintar también. No, es, hace, lo, lo más que puedo hacer son dos. Supongamos, estoy, tengo dos caballetes, entonces estoy, trabajo un poco... Si veo que no, 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 lo dejo descansar un poco esa imagen y voy a otro. A lo mejor me engancho más con el segundo hasta que se termina que aparentemente se termina, porque una obra nunca se termina. Es la obra inconclusa es eternamente. En un escritor, en todos los que tienen una actividad creativa, la obra es inconclusa. ¿Por qué? Porque cuando pasa el, el, el tiempo, nosotros mismos somos otras personas. Ya no somos los mismos de hace un día, dos o años. Entonces siempre lo ves de nuevo y Ay, ¿Cómo me gustaría retocar esto, retomar aquello? Y es así. ¿Artista se nace o se hace? Las dos cosas, porque también tiene que haber mucha tenacidad. Yo conozco mucha gente que dice: Yo tengo una gran facilidad, y yo los he conocido, y sin embargo ahora se quedaron en esa facilidad nada más. Y a mí me gusta el desafío de la forma y del color. Aquello que más me cuesta es donde más me pongo. No, no hay que quedarse o decir, ay, estuve inspirada. No, la inspiración no existe. Es una palabra muy bonita, muy, es poesía pura. Lo que existe es el trabajo, la tenacidad, insistir en lograr lo que querés. Y a veces no lo vas a lograr nunca. Pero qué lindo que tengas esa duda, porque te obliga, te obliga a ver, rever, revisar, borrar, volver a tocar, llorar, decir por qué tengo eh, estas manos así que no me reproducen lo que yo pienso y lo que yo siento. El artista eh, sufre eso. Yo creo que todas las personas cuando queremos un, un tenemos un sentimiento una inclinación por algo nos exigimos ya sea como persona como mamá como profesional ese es el ejemplo que tenemos que tener que haya paz que busquemos la paz interior para también trasladarla como es este a la vida cotidiana que aprendamos a convivir, a darnos las manos, a abrazarnos más. Yo creo que nos hace falta eso, dejar un poco la tecnología, volvernos más, más dependientes uno de otro, no tan individualistas, cada uno con su teléfono y. El, no. Dejemos un poco la tecnología y volvamos de nuevo a mirarnos, a acariciarnos. A mí me encanta eso, a mí me encanta. Y lo necesitamos, lo necesitamos como, como persona, como mensaje también. Si nos abrazáramos más y nos diéramos, extendiéramos más la mano, estuviéramos más con los brazos extendidos. Sería mejor, porque te, estaríamos tirando puentes y no cortando caminos.